Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana de Cruzando Redes, hacemos contacto telefónico, nos vamos a la ciudad de Trenquelauquen para hablar con nuestra amiga, con nuestra colega que está por allí para charlar un poquito, especialista, como yo les digo siempre, en judiciales y policiales, Pamela González, que está en línea. ¿Cómo te va, Pame? Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Cómo estamos? A toda tu bien, audiencia. todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo están en Pehuajó? ¿Con el fresco? Con mucho frío. 4 bajo cero la térmica. Igual que acá. No, igual que ahí. Nada para envidiar, ¿cierto? No. Nada para envidiar. Está muy bien. Está muy bien, claro que sí. Bueno, Pame, bueno, la historia dice que las publicaciones de último momento, de último rato, hablan de un encapsulamiento en el penal de Las Tunas. Como que esto se empezó a poner en práctica a partir de hoy a las 7 de la mañana, y por 7 días todo el personal que entre va a tener que quedarse allí y que después va a tener que irse a cuarentena. Había cuenta de lo que pasó con los trabajadores del penal, ¿no? Bueno, contame. Bueno, te cuento de qué se trata. Ayer al mediodía estaba pautada una reunión en el Centro Cívico a la 1, mejor dicho, de la tarde, en el Centro Cívico, donde había autoridades del penal, donde se lo vio el intendente, donde se vio autoridades de sanidad local, podemos decir, como o sanitaristas, como la doctora Fernández Quintana, jefa de epidemiología, la directora del hospital, el subsecretario de salud. Bien. Se lo vio todos en la zona del Centro Cívico. Después esa reunión se pospuso para las 3 de la tarde. Bien. Porque autoridades sanitaristas tuvieron un inconveniente con el horario, bueno, se pospuso para las 3 de la tarde. Bien. ¿Qué decidió? A ver, decidieron encapsular el penal. Ajá. Yo no sé si están... A ver, encapsular, no asustemos a la gente, me parece que a veces se usan términos que la gente se sorprende, se asusta, y me parece que hay que bajar un poco los decibeles. Sí. ¿Qué se decidió para preservar? Primero, y lo quiero aclarar porque sé que hay gente de Pehuajó que está cumpliendo la condena, parte de su condena, por haber cometido un delito en la unidad 20. Sí, bien. Como siempre lo hubo. Sí, concreto, bueno, bien. A ver, entonces, ¿qué pasa? Los internos, está cada uno en su lugar. Los que tienen la posibilidad de hacer tareas de mantenimiento, porque ya tienen, digamos, una cierta parte de la condena cumplida y su conducta los acompaña, el jefe del penal, Mario Clementi, ya el viernes pasado les dijo, que habló con ellos. De hecho, un interno me mostró los barbijos que le daban, que son los correctos. Sí, bien. Porque más allá del trabajo uno siempre tiene contacto, digamos, la relación de respeto siempre está para con el otro, más allá de lo que haya hecho. Sí, entonces, como corresponde desde el punto de vista... Perfecto. Como corresponde desde el punto de vista laboral. Como corresponde. Bien. Entonces, los barbijos que les dan son los correctos, les están dando alcohol y jabón. Principalmente por la higiene, las manos limpias. Bien. Los internos que no pueden hacer nada, están ahí. Algunos están estudiando, como cualquier persona que está estudiando haciendo un curso en online. Los que hacían tareas de mantenimiento, que digamos estaban gran parte del día afuera, cumpliendo, esmerándose, haciendo lo que quizá aprendieron a hacer o les gusta hacer, de esa cuestión es que esos muchachos les pidieron que hagan lo justo y necesario y se metan adentro. Ajá. Que no anden tanto afuera. Bien. ¿Me entendés? Y lo acataron. No les debe gustar, por supuesto. A ninguno nos gusta estar mucho ahora adentro, los que estamos acostumbrados a andar afuera, pero ellos lo acataron. Hacerles esta reunión y decir, bueno, a ver, hubo mucha gente del penal. Sí. Que hay 4 positivos del penal. Bien. Nosotros en el penal tenemos 5 casos. Vamos sí. a aclarar. Sí, 5, exactamente. 4 son del penal. Bien. 3 son varones, 1 es una chica. Las chicas son todas personas jóvenes. Sí. Están todos internados, pero en buen estado. Hay dos que conversan, de hecho uno tiene otra profesión, además de ser guardia cárcel. Hablé con un compañero de él y me decía, está dando pañero, está tranquilo, loción. Estaba su mamá, también. Creo que fue el último domingo a la tarde, extraoficialmente tenía conocimiento del caso, el municipio lo confirmó ayer a la mañana. Pero el domingo a la tarde, tardecita, me enteré extraoficialmente, por supuesto que uno no dice nada, hasta que no llegue la información oficial. Bien, y la perfecto. Otra persona que está en Trenquelauquen está en un campo en la zona de 30 de agosto y es una mujer. Ese es el quinto, esa es la quinta persona contagiada. La quinta persona es la del domingo, Daniel, que ayer se confirmó. Sí, que ayer lo dieron en oficial. Bien. ¿Entendés? Lo de la área de prensa municipal como lo da todos los días. Bien, pero correcto. La otra persona está de la semana pasada, que fue la que se lo hizo en un lugar privado,
en un campo de la zona de 30 de agosto. Está aislada en una casa lejos de la otra casa de que está en el mismo campo. Bien. Y que, digamos, la asistirán con lo que necesite, ¿no? Pero tal cual. Está bien, se cocina, te imaginas que pasas el tiempo cocinándote, lavándote la ropa si podés y todo, se te va pasando el día. Exactamente. ¿Cierto? Bien, Pame. Así es el panorama. Bien. Encapsulado, bueno, van a estar trabajando ahí. Van a estar trabajando ahí el personal esencial de la unidad. Sí. Ya desde marzo nadie puede entrar ni salir. No ha habido juicios. Fíjate que yo te lo comenté el otro día. El juicio que se hizo con un detenido de la unidad es un muchacho que es de Trenquelauquen. Ajá. Y que, digamos, los testigos que fueron sus víctimas de los robos que él cometió, eran de Trenquelauquen. Bien. Los policías que fueron a declarar son de Trenquelauquen y están trabajando en Trenquelauquen y todos los días andan a la calle. Sí, sí. Todos con los cuidados en la sala del tribunal, estábamos todos a las medidas que correspondían. Bien, bien. Bueno, esta es la situación entonces que se vive a partir de los contagios desde el penal de Trenquelauquen. Bueno, Pame, te agradecemos mucho el contacto, dale. A vos, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Chao, chao, un beso. Chao. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana en Cruzando Redes. Atención, antes de que cortes, si querés cortar la grabación, no hay problema. Información que llegó ahora de prensa municipal, boletín informativo matutino del partido de Pobajó de hoy 28 de julio. 4 casos positivos, en estudio 0 hisopados, ahora, a esta hora, 0 hisopados, descartados 116, personas en el aislamiento preventivo 31. Esto dice, está la placa además, el flyer, donde habla de los 4 casos positivos, 0 en estudio a esta hora, 116 descartados, 31 personas en aislamiento preventivo, 1.238 infracciones en el informe policial. Si tenés algún inconveniente, tenés que llamar al